Sound rolling. Camera one. Rolling. Camera two. Rolling. Mi nombre en español es Ambrosia Kuma Chávez, pero me gusta más Ishnal porque esa es mi verdadera identidad. Actualmente soy profesora de idioma maya y trabajo eh, con la doctora Maxwell directamente en la Universidad de Tulen en los Estados Unidos. Hace como 27 años, cuando yo vi el programa de Oshlahuj Agen por primera vez en Sirma, es que yo vi el escenario de mi pueblo, de mi cultura, de mis tradiciones y todo eso reflejaba, cosa que yo no podía ver en, en mi escuela. Y cuando vi esto a mí me impactó bastante y me llamó la atención y quería ser profesora porque veía muchos profesores en este espacio haciendo idioma maya representando las comunidades y eso quería hacerlo yo pero entonces eh, había un equipo ya establecido y pues no había más espacio entonces mi primer intento fue fallido el segundo también pero como dicen, la tercera es la vencida. Así que fui por la tercera vez. Y recuerdo que estaba esperando a la doctora Maxwell muy cerca de aquí porque ella suele ir a, a un espacio a comprar. Y yo dije, ella está aquí ahora y debo de hablar con ella. Y a mí me gustaría hacer el programa de Ojlahuja -Ah, porque siento que ese es el espacio perfecto para mí. Entonces, así que la esperé, le pregunté si había posibilidades de trabajar con ella como profesora y me dijo, bueno, si vienes y si quieres estar por una semana para hacer eh, todo el programa y conocer cómo es la metodología. Entonces yo dije, bueno, no hay ningún problema. Así que entré, aprendí muy rápido la metodología de inmersión total y creo que... Fue muy impactante en mi vida porque es algo que no he visto, pues la manera en cómo eh, se enseña en Oxlahuja, porque es algo tal vez no sencillo, pero se hace de la manera muy natural y eso me llamó la atención. Así que en este intento pues yo aprendí la metodología y pues lista, ya entré al programa y hasta el día de hoy. Llegué a Tulen en el 2011 por primera vez. Por supuesto con, con la asesoría y el acompañamiento de la doctora Maxwell, Judith Maxwell. Entonces, eh, pues dije, bueno, hay que hacerlo. Es una oportunidad para mí para ir y a tener más como conocimiento sobre el trabajo que se realiza en la universidad, porque es primera vez también que yo estaría dando clases sola, porque siempre lo he hecho con el equipo de trabajo que tenemos acá en Guatemala, pero esta vez iba a ser sola. Y recuerdo que ese día cuando me llamó ella y me dijo, "¿Quieres venir a Tule?" y yo dije, "Claro que sí." Y yo no había consultado a mi esposo. <laughs> Fue una cosa difícil, pero cuando él llegó y le dije, mira, tengo una oportunidad de ir a Tulén. Yo pensé que me iba a cuestionar, a decirme qué iba a pasar, porque en realidad tenía un niño pequeño. Pero él dijo, no, vete. Siempre quieres hacer cosas diferentes. Andate, bueno, vete. Y ya me fui. Pero ya estando allá en Nueva Orleans, sí ha sido un proceso largo. He aprendido bastante, he aprendido a caminar, he aprendido a ver el mundo de una manera diferente, he aprendido a estar con los estudiantes y saber todo, todo el mundo que ellos manejan, su conocimiento, su sentimiento y todo. Y esa memoria de, 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 de entrar como en una confianza. Esa, me, esa manera de cómo interactuar con ellos, porque en ocasiones eh, ellos no hablan idioma español, solamente inglés. Esa manera de encontrar el momento para hacer que, que mis estudiantes pueden tener una comunicación sin necesidad de que yo tenga inglés, eso ha sido bastante como emotivo en mi vida. Cuando pienso en el legado del Stone Center, pienso en éxito. ¿No? ¿No está bien? Sí, perfecto. perfecto. Bueno. Bueno, entonces.